de serie. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando su programa Fuera de Serie. Y hoy tenemos un artista muy especial justamente aquí en el programa. ¿Cómo está, querido Sexy Man? Todo bien, amigo, aquí en Santa Cruz. Lo estoy pasando genial, bro. Justamente él ha llegado desde Cochabamba. Es un artista muy reconocido, le queremos decir, que la está rompiendo usted en TikTok, la rompe en las redes sociales y en la televisión. Claro que sí, amigo. Se viene mi tercer tema musical, así que estén preparados, gente. Voy a romper el escenario. ¿Rompe el escenario? ¿Qué más rompe por ahí? ¿Qué más rompe? A ver. Ya tú sabes, bro, a mis nenas. Ok, dice que rompe a las nenas él. Vamos a preguntar después si es verdad que alguna señorita que esté por acá le vamos a preguntar. ¿Usted cómo las enamora? Le quiero preguntar. ¿Cómo las enamora? Solo les digo, hola, bombón, usted me gusta. Vamos al hotel. Y le digo, vamos a ver Netflix. Y le digo, te muestro la mirada que embaraza. Esa es la mirada que embaraza. O sea, usted la mira a la chica y ya está. Claro que sí, a ti te falta mucho, amigo. Okay. Me falta un poquito, dice, para conquistar. No sé, la verdad, no sé. Él dice que es el más bello de Bolivia. Usted es el más bello, ¿no? Es lo que la gente dice. No me creo nada, pero... que soy yo, a miles de comentarios que me dicen que soy el más guapo del mundo, así que hago caso nomás a la gente. No solamente de Bolivia, sino del mundo el más bello. Yo soy Sexy Man, el hombre más perfecto del mundo. ¿Cómo nace el nombre de Sexy Man? A ver, cuénteme, ¿cómo nace? Un día usted estaba en la pandemia, me imagino, echado en su cama, y dice, quiero ser Sexy Man, o la gente le decía, usted es un sexy. Sí, en la pandemia estuve un poco aburrido, después... el mundo necesitaba a alguien popular, alguien que les haga reír. Y así nació Sexy Man, el hombre más perfecto del mundo, y ustedes lo saben. Ahí está el hombre más perfecto del mundo. Usted tiene la voz de un personaje muy peculiar, justamente que la gente lo conoce mucho, de Goku, ¿no? Tiene una voz así parecida. Sí, dicen que mi voz se parece a Goku por mis frases. ¡Yo soy el Super Saiyajin Goku! ¡Naruto! Te falta mucho, amigo. Por ejemplo, hay otro personaje que es peruano. ¿Lo conoce? Un personaje peruano que le dicen el faraón Lock Shady por ahí. ¿Lo conoce? Sí, es un cantante de trap. Uno que no se peina bien. Le falta mucho a ese amigo. Porque usted para bien elegante siempre. Bien elegante, con las gafitas, con buena pinta siempre. Yo soy el dios del flow. Nadie puede igualarme. ¿Podemos cantar algo a capela de su último éxito? ¿Se puede? ¿Se anima? Claro que sí, muchacho. Te lo voy a prestar un poquito para que cante. Después me lo devuelve, sí. Ok, voy a cantar mi tema musical, que es un hit mundial. Acostumbrado estoy a hacer todo lo que yo quiero. Tengo lujos y dinero, la paso bien el día entero. Esto es para bailarlo lento, lento. Me gusta ese movimiento violento. Las chicas ya van llegando a mi departamento. Ellas quieren que las muestre mi talento. O sea, las chicas van llegando al apartamento. Quieren que usted le muestre el talento. El talento... ¿Cuál talento? A ver, acá entrenó. ¿Cuál talento? El talento que ya tú sabes, bro. La rompe, la verdad, la rompe. Tiene un buen humor. Yo le quiero preguntar, ¿su música qué estilo es? Saco reggaetón, pero también ya voy a sacar nuevos géneros. Se viene el reggaetón romántico, también se viene un poco de RKT. Y quizá saque baladas románticas también. Sexy Man va para todos los estilos de música. Todos los estilos de música, dice por ahí. ¿Usted debe tomar hierba? ¿Le gusta tomar hierbita? ¿Sabe qué es hierbita, mate? No hierba, hierba. Hierba, mate. Hierba, mate. ¿Ha tomado? Todavía, bro. Porque dicen que a usted le falta para conquistar tomar hierba, mate. Esta hierba, que no es cualquier hierba. Esta hierba es la mejor de Santa Cruz, le cuento. A ver. Donde usted la va a probar, tenemos dos para regalarle. Esta es una, materia de Santa Cruz. Un recuerdito de Santa Cruz, la mejor hierba de Santa Cruz. Mire, esta es cereza con hortela. ¿Y esa cuál es? Es burrito premium. Ok, voy a probar estos mates para ver si saben bien. Así que
Yerba mate, ok, bro. Hierbas mater, ahí lo vamos a dejar. Le queremos decir que con esto usted va a enamorar y ahí se va a convertir ahora en el mejor hombre del mundo, ya, con esa hierbita. Ok, vamos a ver si funcionan estas hierbitas, amigos. Si no, te despido, bro. Ahí está. Usted siempre tiene colaboradores, trabaja con mucha gente. ¿Cuánto es su equipo de producción? Sí, tengo todo mi equipo de producción. Son más de 10 personas. Ahorita están esperando a mí en mi hotel, bro. Estos son los que mis lavaplatos, humildes, los que me firman. Saludos, amigos. O sea, aquí hay mucha gente que está filmando acá. Ellos son sus colaboradores por ahí, su lavaplato por ahí. Son mis empleados, muchachón. Son los gatos por ahí. Claro que sí. Haga bien su trabajo, amigos, los despido. Bien, querido. Ahora sí, ¿qué le dice la familia? ¿Qué le dice la familia por ahí? ¿Le gusta lo que usted hace? ¿Qué le dice? Sí, mi familia ahorita me está apoyando. Dicen que, digamos, que siga mis sueños y así que voy a seguir con la música y quiero ser una estrella a nivel mundial, que mi música se escuche en todo el mundo, quiero ser el mejor. Y lo va a lograr con esfuerzo, dedicación. ¿Cuántas horas de música, cuántas horas vos componés tus canciones? Sí, yo compongo mis canciones y así saco las letras, así se me vienen ideas a la mente y escribo en mi cuaderno. Todo bien. Por ejemplo, ¿qué te dice la gente? Va a haber gente que te va a decir, buenísimo, sexy man. Va a haber gente, siempre va a haber hater. Hacemos esta entrevista, hay gente que me va a criticar a mí. ¿Qué te dice la gente? Sí, hay haters, pero... ¿Qué le quieres decir? Solo quiero decirles, amigo hater, que a ti te falta mucho, amigo. ¿Ya? Pero yo no hago caso a los haters, bro. Yo sigo adelante, no, nunca, digamos, nunca... Estoy hacia abajo, no me siento mal, digamos. Soy siempre feliz, siempre miro hacia el futuro. Pero alguna vez no te has sentido triste, porque te cuento que hemos hablado con muchos artistas también internacionales por ahí, y ellos dicen que hay un momento que uno a veces se siente solo, se siente triste. ¿A usted no le pasa eso? Yo nunca estoy solo, estoy con mis amigos. No, estoy bien, estoy feliz de haber logrado todo lo que estoy logrando porque ahorita soy popular, la gente me quiere y estoy bien, amigo. O sea, ¿te gusta ser popular? ¿Te gusta que la gente te salude? ¿Qué te dice la gente en la calle? La gente siempre me pide fotos o que le mande saluditos, pero yo siempre estoy ahí, siempre les hago caso, amigos. Yo nunca los fallo a mis fans, los quiero mucho, fans. Ahora sí, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves? Aquí a 5 años me veo como una superestrella, quiero ganar un Grammy, quiero ser mejor, voy a tratar de mejorar mis canciones y hacerlo mejor, amigo. ¿Con qué artista por ahí te gustaría cantar? ¿Con qué artista? Ahorita quiero colaborar con Kenny White, Rakini Ken White, los puertorriqueños. Ok, le cuento que nosotros tenemos contacto por ahí con Niga, no sé si lo ubica Niga, tenemos contacto con Macano también. ¿Por ahí con esos artistas se puede dar, para empezar? Claro que sí. Lo ubica, ¿no? ¿Sabe quiénes son? Macano, creo que... Es... Mi nombre es Mi Cuaderno, Te Amo. Ah, sí, Macano. Quiero colaborar contigo, muchacho. Te enseñaré cómo se canta. Ahí está, querido Macano. Tenemos a Sexy Man que dice que le va a enseñar a cantar las nuevas rimas por ahí, ¿no? Así quizás digamos un hit mundial, muchacho. Así que estoy dispuesto a colaborar. ¿Qué le molesta a usted, Sexy Man? ¿Qué le molesta? No, yo siempre estoy normal, siempre estoy tranquilo, así, feliz. Nunca me enojo. Soy siempre cuando tranquilo. Aparece por ahí Freezer, Vegeta, ¿no se enoja a usted? ¡Freezer! ¡Apártate de Krillin! Un fanático usted de los Dragon Ball Z. Así, cuando era más joven, hacía la voz de Goku, después... Se me quedó en la cabeza y después habló un poco así como él. ¡Yo soy Goku! Bien, ¿tiene hambre, querido? Tengo hambre de unos pollitos fritos y... ¿Dónde está mi comida? Ahí está la comidita, para que no nos despida, por favor, le queremos decir que él ha comprado su espacio acá para que estemos charlando, ha comprado su espacio y yo soy su empleado ahorita. Ok, vamos a probar si tus pollos son deliciosos, amigo. Bien, ahí está, querido, va a probar los pollitos, Chris. Me va a decir qué tal están justamente estos deliciosos pollos que apoyan a los artistas siempre. A ver qué tal está. Delicioso, muchacho. Tienes un 10. Ok, nos sacamos un 10, dice.
Es un placer que un grande nos felicite a los Pollos Cris, que están cumpliendo 30 años de vida, te cuento, los pollitos. Pollos Cris, están deliciosos. ¿Cuál es el secreto? El secreto después le vamos a contar. Querido, a ver, mírenlo a los pollitos, mírenlo, mírense fijamente. ¿Usted es bueno para componer canciones así de improvisar o no? Claro que sí, muchacho. ¿Le podemos tirar una? Ya. Yeu, yeu, aquí se está comiendo a su pollito porque a él le gusta todo lo rico. Soy Sexy Man, amigos. Ahí está Sexy Man, amigo, dice, está comiendo pollito. Pollito, pollito, pollito. ¿Cómo es? ¿Pollito o pollito? Pollito. Pollito. Pollito con papas. Pollito con papas. Oh, no, ¿no hay papas? Hay papa, hay papa, hay papa. Y ahí está la papita. Ahí está el ají, las papas. Hay de todo, mis amigos. Hay de todo. Okay, creo que se ve bien, amigo. Voy a disfrutar esta comida. Gracias. Gracias a Pollos Cris y a fuera de serie. Un gusto. Ahora sí, querido, esta entrevista lo van a ver los amigos peruanos por ahí. Lo van a ver muchas personas. ¿Qué le querés decir a los peruanos que he visto? Que a veces te están tirando por ahí. A veces hay peruanos que dicen, no, el faraón es mejor. Hay gente peruana también que dice, no, Sexy Man la rompe. ¿Qué le quiere decir? A toda la gente de Perú, gracias por su apoyo, muchachos. Yo siempre en mis letras voy a tratar de no usar palabras fuertes. Yo, Sexy Man, quiero mis canciones para todo público y voy a tratar de mejorar. Y gracias por su apoyo. Estamos mirando ahorita tu primer videoclip que realizaste, el que te lleva a ser conocido. ¿Con cuántas personas hiciste ese video? Unos 12 o 15. Algo así. No, creo que unos 11, algo así, de chicas. Y mis ayudaron mis amigos de Sucre. Los agradezco mucho. Por ejemplo, hay gente que dice, a Sexy Man lo han trabajado desde mucho tiempo, dice, ¿es verdad o Sexy Man se trabajó en la pandemia? Yo apenas empecé este año, en enero, febrero, no, la verdad sí, pero con la música sí, yo nunca estuve en escenarios, pero en mi casa yo cantaba así, como con mi familia cantábamos así, solo a eso, soy, digamos, aficionado, pero quiero ser un artista profesional. Ahora en TikTok la estás rompiendo. ¿Cuántos seguidores en TikTok? 230 mil. Tengo dos cuentas, unos de 135 mil. Tiene muchos seguidores en el Facebook también. Hay mucha gente que le da siempre su corazoncito por ahí. Hay chicas que se le han declarado. He visto. Claro que sí, Sexy Man. Yo tengo para todas. ¿Alguna vez Sexy Man creyó... ¿Por ahí usted creyó que iba a llegar lejos en la música alguna vez o esto es casualidad? Contame. La verdad no creí ser tan popular, pero lo soy. Y gracias a toda la gente, muchachos. Sexy Man, se viene mi tercer temita musical. Espero que llegamos a más de 3 millones en tan solo una semana. Estás en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuándo has llegado? Llegué ayer en la mañana y la pasé bien, fui a la Expo Cruz, conocí las plazas de aquí, un bonito lugar con mis amigos y estaba bien chido. ¿Qué tal las mujeres cruceñas? ¿Qué tal? Las chicas de aquí son muy guapas, bro. Unas chicas, ya sabes. ¿Cómo son? ¿Le gustaron las chicas acá? Sí, conocí a varias chicas de aquí y tengo ya citas. ¿Te vas a llevar algunas de acá? Para Cochabamba te vas a llevar, me imagino. Porque Sexy Man tiene que llevarse unas dos por ahí. Voy a llevarme a unos 5 chicas. Y si no puede, querido, y si no puede, me avisa para que yo le ayude. Porque si usted no puede, yo le puedo ayudar también. Ok, bro. Quiero otras 5 chicas más. Espero que sean guapas. Bien. ¿Hace un poquito de calor en Santa Cruz? ¿Hace calor o no hace acá? Sí, aquí hace mucho calor. Estoy sudando, pero... También me gusta eso, porque en la noche también estás tranquilo, así. Porque en La Paz, donde viajé, era frío. Pero aquí, digamos, hace calor, pero no tanto que digamos. Pero está bien, con aire acondicionado se resuelve el problema. El aire acondicionado, que aquí creo que no pagaron la luz, porque me hace una calor, le cuento acá. No sé, está mal el aire acondicionado. Sí, ¿por qué, amigo? Debías despedir a esos cuates. Quiero aire fresco, soy Sexy Man. ¿Usted qué es platudo, querido? ¿Será que puede pagar? Claro que no, muchacho. Son tus problemas. Paga tus problemas. Ese humor que lo caracteriza, Sexy Man. Usted con eso ha enamorado a la gente. Yo creo que esa es su magia. Claro que sí.
soy el chico más gracioso del mundo y tú lo sabes, amiguito. Ya lo saben, amiguito, tienen que seguirlo. Sus redes sociales, por favor. Sí, en todas mis redes sociales, en YouTube estoy como El Sexy Man Oficial, en Facebook tengo mi página El Sexy Man y en TikTok El Sexy Man Oficial. Así que síganme en todas mis redes sociales. Ya estamos llegando a los 100,000, no diré. Quiero llegar a 1,000,000, brothers. Ya estoy en los 230,000. Espero llegar a 1,000,000 en TikTok. Sí, gracias por su apoyo. Bien, querido, ahora sí te quiero preguntar, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta jugar fútbol, ver películas, ver Netflix, las series. Sí. Digamos, por ejemplo, ¿qué puesto jugar? ¿Qué puesto jugar? Soy delantero, muchacho. Yo soy el que mete más goles. O sea, ¿sos goleador entonces? ¿Le hacés? ¿Sos bueno para cabecear o no? También. Sí, en mis tiempos libres, amigo, pero no tengo mucho tiempo ahora. Estoy súper ocupado grabando, dando mis conciertos, dando de gira por todo el país. De eso te quería preguntar, ya estás dando conciertos justamente. Tu primer concierto, ¿estabas nervioso o no, sinceramente? La verdad, un poco, pero después no. Es lo mío, yo nací para esto, para ser una estrella, muchachos. Siempre usted se muestra optimista, ¿no? Eso es lo importante, queremos decir a la gente, que a veces cuando tenga una adversidad por ahí, siempre ser positivo. Sí, amigo, yo siempre soy positivo, siempre doy, digamos, siempre estoy feliz también, doy todo lo mejor de mí. Si tuviera, por ejemplo, las esferas del dragón por ahí, ¿qué deseo pediría? Yo pediría acabar con el calentamiento global y... todas las chicas solteras, que sean para mí. Yo pensé que iba a decir, como la reina usted, quiero la paz mundial, pensé. Me imaginé eso que iba a decir, la paz mundial. La paz mundial también. También quiere la paz mundial, dice. Ahora sí, querido, me estás diciendo un poquito que te gusta hacer deporte, te gusta cantar, obviamente. ¿Sos de bailar? ¿Sos de bailar o no? La verdad que sí, soy el más fiestero. ¿Te gusta ir a fiesta? Sí, digamos, en mis conciertos, digamos, trato de dar un buen show, estoy aprendiendo nuevos pasitos, quiero aprender bachata, salsa y movimientos urbanos, muchacho, sí. Bien, estamos justamente conociendo un poquito a Sexy Man, el hombre del momento. ¿Te gusta que la gente te reconozca? Me decía que estuviste en la Expo Cruz, por ahí me decían que hacían cola para sacarse una fotito. Sí, la gente sí se toma fotos conmigo, digamos así, pero sí me gusta, digamos. De recibir el cariño de la gente y gracias por todo su apoyo, muchachos. Gracias. Bien, pero siempre para engafado usted, siempre para con la gafita. Sí, es que embarazo con la mirada, te tengo que proteger. Tírele una miradita ahí a la cámara, por favor, para que vean que estamos con el original, no estamos acá con un charlatán, no, estamos con el original acá. Yo soy Sexy Man, el hombre más perfecto del mundo, soy yo, muchachos, el original. ¿Cada cuándo te cortás el cabello? Cada una semana, sí. Tengo que estar súper elegante para mis presentaciones. Ahora sí, me imagino que las empresas te han hablado también para que sea imagen, ¿no? De algunas empresas. Sí, ahorita me están auspiciando la ropa, los zapatos. Súper, súper cotizado, bro. Y también los pollitos le van a ayudar, dicen algunos videos, los pollitos Cree. Sí, gracias, amigo. Tenía mucha hambre. Tenía mucha hambre, dice, y va a comer pollito. El mejor, ya lo sabe. Sexy Man sabe que el pollito Cris es el mejor, ¿no? Pollito Cris, sí, está muy delicioso, muchachos. Está bien, gracias. ¿Algún momento que hubieras estado triste, querido? ¿Que te hubieras sentido por ahí solo? ¿Has pasado en la vida? ¿Cuántos años tenés? Tengo 25 años. Y ahora, en estos 25 años, querido, ¿algún momento, no sé, que te hubieras sentido solo? Que ya, antes que seas cantante y todo ello, ¿has tenido? La verdad, triste, no, digamos, normal, así un poco triste, ¿no? Pero eso por, digamos, antes no, digamos, no encontraba trabajo, estuve así medio deprimido en mi habitación por la pandemia. Después me convertí en una superestrella, ahorita estoy brillando como un diamante, gracias. Dijiste algo muy importante, te costaba primero pillar trabajo, antes de que seas famoso y todo eso. Porque ahorita, claro, todo el mundo te va a hablar, la gente va a querer que justamente estés en alguna empresa como imagen. Pero antes te costaba. Antes sí, pero digamos, yo trabajaba de cualquier trabajo. Cualquier trabajo es digno. Por ejemplo, ¿de qué has trabajado? ¿De qué has trabajado? Yo trabajé como albañil, trabajé también como en tiendas vendiendo zapatos,
Sí, digamos, en la ciudad, así empecé a trabajar de lo que pillaba para sobrevivir. Justamente eso es importante, que la gente se entere de estas cosas, porque a veces usted no lo dice normalmente, pero es bueno que la gente sepa que usted la ha luchado, que está consiguiendo su sueño y que va a llegar a ser uno de los mejores cantantes. Sí, amigos, yo trataré de mejorar mis letras, componer música así chido para toda la familia y gracias a todos, amigos. ¿Podemos escuchar otra cancioncita por ahí? Claro que sí. ¿Por favor? Ya, voy a cantar mi primer tema musical. Llegó Sexy Man, el hombre más perfecto, el que inició todo este movimiento. Las chicas a mí siempre me bailan lento. Hagan reverencia que aquí llegó su Lord. Saben que me sobra flow. Yo nací con este don. Muchos me comparan con el tal Fernan Flow. Pero ¿quién es ese si yo soy el dios del flow? El dios del flow, con mucho movimiento y con mucha humildad, querido. Ya, gracias, sí. Trataré de mejorar mis letras, sacaré canciones cada mes y daré mis mejores conciertos, muchachos. ¿Algo que le quieras decir a los jóvenes que quieren ser artistas por ahí o que no se animan o que no tienen trabajo? ¿Algo que le quieras decir? Que no se rindan, que sigan sus sueños. Que los sueños sí se cumplen si lo pones mucho empeño y con mucha dedicación puedes lograr tus sueños, muchacho, que me estás viendo. Así que no te rindas. La gente a veces piensa que esto es magia, que dice, ok, de la noche a la mañana Sexy Man va a ser conocido, pero no, usted la ha luchado, ha conseguido, ha trabajado de todo antes de llegar a ser famoso. ¿No fue de la noche a la mañana esto? Sí, claro que no. Yo siempre hacía en vivos, en TikTok, siempre trataba de hacer reír o si no, subir contenido a TikTok. Así Dios me hice más conocido y gracias a todos. ¿Algo que le quieras decir a algún familiar por ahí, no sea tu mamá, tu papá, que no te animas a veces a decirle y que te está mirando ahorita? Decirle algo. Gracias, mamá, y gracias, papá. Ustedes confiaron en mí, no os voy a defraudar. Voy a dar todo de mí para ser el mejor y seguir creciendo aquí en las redes sociales. Los quiero mucho. No me llores, y no está llorando, ¿no? Porque no lo veo, no está llorando. No, tenemos. ¿Quiere llorar? Si quiere llorar, llore nomás, tranquilo. No estoy llorando, amigo. estoy feliz, es que es mi voz más tranquila, digamos. Ok, su voz más tranquila. ¿Cuántos hermanos tiene Sexy Man? Tengo. Somos cuatro hombres y dos chicas. Dos hermanas mayores y cuatro menores. Yo soy el tercero. Usted es el tercero justamente, que por ahí está ahorita brillando, pero también sabemos que los hermanos van a llegar. ¿Usted graba con los hermanos o sale usted solito siempre? ¿O no le gusta a ellos? Mis hermanos no les gusta, digamos. Ahorita ellos no usan redes sociales. Soy el primero, digamos, el único de mi familia que ahorita está en las redes sociales, pero quizás se animen en un futuro. Bien, querido, la verdad, hemos hablado de todo, sabemos, el puñito, por favor, hemos hablado de todo, hemos compartido una linda entrevista, lo vamos a dejar comiendo su pollo porque veo que cada rato lo mira, sabemos que está con hambre, lo vamos a dejar con su hierbita Materia de Santa Cruz para que disfrute también. Ok, quiero despedirme a toda la gente, gracias por su apoyo, se viene mi tercera canción, voy a romper el escenario, voy a romper los videoclips. Quiero decirles gracias a todos por todo su apoyo, a mis amigos de Perú, un gusto. Ya lo saben, amigos peruanos, amigos bolivianos y amigos de todo el mundo, sigan a este gran artista porque promete mucho y sabemos que va a llegar muy lejos. Gracias, querido, nos despedimos cantando. Tengo la voz de Goku, eso que nunca lo tendrás tú. Soy más guapo que el muñeco Ken y con las chicas utilizo el Kaioken. Ahí está, Sexy Man en el programa Fuera de Serie. Chao, mi gente. Espero que hubiera disfrutado esta gran entrevista. Fuera de serie.